A Viviana Wapniarski, que es psicóloga y también sexóloga. Viviana, aquí estamos con todo el equipo de Nuestra Tarde hablando de esta cuestión del chip sexual o de rejuvenecimiento, que en realidad es una testosterona, pero que genera ganas de tener ganas. ¿Qué hacemos con todo esto? Exactamente. Hola, ¿cómo les va? Todo lo que están diciendo está muy bien. En realidad ese chip, que en realidad no es un chip, no es algo tecnológico, sino es apenas un implante muy chiquitito que se coloca en el cuerpo, es testosterona. Y la testosterona colabora en lo que es la calidad de vida de las personas. Por eso va a colaborar también en el deseo. No es que apunta directamente al deseo. Lo que pasa es que como nos sentimos mejor, también tenemos más ganas de tener sexo. Imagínense que cuando uno no se siente bien, se siente sin fuerza, está mal descansado, o sus huesos están como medio flojitos. O además el mismo paso del tiempo que hace que uno, por ejemplo, tenga la piel más seca, y como está la piel más seca, también la piel de la vulva, la piel de la vagina está más seca y lubrica menos. Entonces uno se va sintiendo como un poquito en desventaja para la sexualidad y va perdiendo las ganas. Por eso cuando uno se siente mejor, también tiene más ganas y también se ve mejor. Entonces, en realidad es un conjunto. No podemos pensar que es algo solamente testosterona y que por eso solo mágicamente uno va a tener más ganas. Yo tengo una pregunta que tiene que ver con el tema de que, bueno, generalmente este tipo de cosas que actúan desde lo hormonal no tiene ningún tipo de contraindicación, de efecto adverso. Mira, en realidad eso es muy importante lo que estás preguntando, porque no es que uno dice tengo ganas de ponérmelo y va al mercado y lo compra. Esto tiene que hacerse estudios médicos, tiene que ir al ginecólogo, tiene que estudiarse, tiene que ser necesario, tiene que estar bajo en testosterona para que esto tenga algún efecto. Porque si no, estás muy alto en testosterona y tampoco sirve, porque también tiene sus efectos colaterales. Con lo cual, la decisión es absolutamente una decisión médica. Claro, a ver, Silvi, Ale. ¿Cuánto dura, Viviana? Porque estuve viendo que por ahí hay que recambiarlo a los pocos meses, ¿puede ser? Sí, en realidad entre 3 y 6 meses dura y después se reabsorbe. Lo que por ahí puede llegar a durar más es la confianza y las ganas y el haber recuperado el deseo sexual. Como un efecto por ahí residual. Eso le dio como un envión. Exactamente. No un efecto residual de la medicación, sino de la persona que pudo haber logrado un cambio. Lo ideal para poder, o sea, generar y intensificar el deseo es acompañarlo de una terapia sexual. Porque si uno está bajo en deseo, no solamente es porque te baja la testosterona, te pueden estar pasando un montón de otras cosas que hacen que el deseo te baje. Ahora, por eso, si lo acompañás de una terapia sexual, podés hacer un buen cambio y después ya no necesitar más nada y poder hacer un cambio real en tu deseo. Viviana, a mí me gustaría preguntarte cuándo uno debe ir al médico y decirle yo noto que estoy perdiendo las ganas de tener ganas. Y de allí en adelante buscar una alternativa, por ejemplo esta. ¿En qué momento? ¿Frente a qué signos? Mira, la pérdida del deseo puede aparecer en cualquier momento de la vida. No es privativa de la menopausia. Lo que sucede es que en la menopausia, como está este bajón de testosterona, uno puede llegar a estar más disponible para esta falta de deseo. Pero la realidad es que el estrés, esta pandemia que nos tiene encerrados, las preocupaciones, cualquier cambio en la vida puede afectar el deseo. Entonces esto no es solamente de la menopausia. Por eso les digo que en realidad el chip está buenísimo para el momento de menopausia, pero no es exclusivo para mejorar el deseo, porque la falta del deseo puede estar en cualquier momento. Claro. En realidad, primero me parece que hay que consultar y ver por dónde es, si es algo hormonal físico o si es algo más del bocho, que en este tiempo juega un rol súper importante. Esa es la clave, dijiste la clave. Cuando uno tiene falta de deseo, tiene que ver qué es lo que le está pasando y si la indicación es un bajón de testosterona, bueno, ahí se evalúa con el médico. Pero por ahí pueden ser tantas otras causas que lo mejor es consultar a un sexólogo, a un psicólogo, a alguien que sea un especialista para poder realmente tener la ayuda que corresponda. Por ahí es un problema de pareja. Entonces, el chip no va a resolver nada. Claro, claro. Bueno, Viviana, te agradecemos un montón.
Bueno, gracias a ustedes, espero haberles aclarado algo. Claro que sí, muchas gracias.